La abuela se estaba bañando cuando empezó el viento de la desgracia. Anoche soñé que estaba esperando una carta. ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias. Pero no llegará nunca. Rue de la Crèque, que j'ai fait mes classes. Oh, dans un instant tenu par Chloé. C'était un picot qui, au fond d'une impasse, a trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent, c'est bien inodore. Le pétrole est là pour vous démentir. Car en un picot, quand ça s'évapore, le passé revient et vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes jours innocentes. Oui, Adam Picot, je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes, comme une vraie souris, je fais des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, le marijuana vous fout le cafard. Erendra, no es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del cuerpo. Déjala así. Esta tarde la lavas.
Le temps qu'il faudra travailler dans l'île de la Providence. Béatrice, entrez dans la danse. Cotillon haut, vous Dorothée, aux tendres yeux couleur de ciel, versez dans le punch allumé le rhum, la mélasse et le miel. C'est à Tortuga un jardin fleuri de garces sans cervelle. C'est chez du bœuf le canadien que l'on me disait la plus belle, à cause de mille petits riens dont se dépitait Isabelle. Une autre l'aidée pour marin. Aprovecha mañana para lavar también la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, saca las flores al patio para que respire. Sí, abuela. Y le pones su alimento a la avestruz. Sí, abuela. Le das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Antes de acostarte, fíjate que todo queda en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir en su puesto. Sí, abuela. Y si vienen los amadices, avísalos que no entren. Sí, abuela. Las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. Sí, abuela. No se te olvide prender las velas. Gyere, menjünk innen. No quiero tratos contigo. La niña no tiene líneas en la palma de la mano. Te alcanzará la vida para pagarme este percance con lo único que tienes. Está muy verdecita todavía. Tiene teticas de perra. No vale más de 100 pesos. ¿100 pesos? ¿Por una criatura completamente nueva? No, hombre. Eso es mucho faltarle el respeto a la virtud. Hasta 150. La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos. A este paso le harían falta como 200 años para pagarle. Afortunadamente, el único bueno que tiene es la edad. Suba siquiera hasta 300.
44 kilos. 250. Está bien. 250 en plata y el resto en comida para un viaje de 3 días. Hecho. Te espero aquí. Sí, abuela. Aquí en adelante ya todo es mundo. No se nota. Es territorio de misiones. A mí no me interesa la caridad, sino hombres con plata, como los contrabandistas. No sueñe despierta, señora. Los contrabandistas no existen. ¿Cómo no? Dígamelo a mí. Búsquelos y verá. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve. ¿Rendra? Sí, abuela. Ayúdame a bajar. Algo le sacaremos a este moridero de indios.
Esto pesa como un muerto. Son dos. Así que trátalos con el debido respeto. Apuesto que son estatuas de marfil. 50 pesos. Ya su esclavo se pagó por la derecha. Eréndira se va conmigo si usted no ordena otra cosa. Es con buenas intenciones. Yo no he dicho nada. Lo digo yo, que fui el de la idea. Por mí no hay inconveniente. Se me paga lo que perdí por su descuido. Son 872.315 pesos. Menos 420 que ya me ha pagado. O sea, 871.895 pesos. Créame que le daría ese montón de plata si lo tuviera. La niña los vale. Pues vuelve cuando lo tengas, hijo. Que si volvemos a sacar las cuentas, todavía me estás debiendo 10 pesos. Te ves horrorosa, pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres. En ayunas no está mal. 50 pesos. ¡Hombre! ¿Lo tendrá de oro? Eso me cuesta la comida de un mes. No seas estreñido. El correo héroe tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy el correo nacional. El correo aéreo es ese que anda en un camioncito. De todos modos, el amor es tan importante como la comida. Pero no alimenta. ¿Cuánto tienes? Te lo rebajo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. Hasta el otro lado del mundo. Para eso sirvo. Lo siento, hijo, pero no te alcanza. Vete. Anda. Y no te demores, que no es oro puro. Las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda dentro de 8 años, 7 meses y 11 días. Claro que todo eso es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Tengo vidrio molido en los huesos. Trata de dormir. Sí, abuela.
Wat verkopen ze hier nou toch? Een vrouw, ze heet Erendira. Hoe weet je dat? Iedereen weet dat in de Gustein. No, hijo, tú no entras ni por todo el oro del moro. Eres pavoso. ¿Y qué es eso? Que contagias la mala sombra. No hay más que verte la cara. ¡Vete! Entra tú, dragoneante, y no te demores, que la patria te necesita. ¿Qué pasó? ¿Te asustaron los tiros? La niña quiere hablar con usted. Falta más de 10 militares. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre. Se acabó por hoy. Vuelve mañana y te doy el primer lugar. ¡Se acabó, muchachos! ¡Hasta mañana a las 9! ¡Hasta mañana a las 9! ¡Desconsiderados, mampalones! ¿Qué se creen, eh? ¡Que esta criatura es de hierro! ¡Ya quisiera yo verlos en su situación! ¡Pervertidos, apátridas de mierda! ¡Mierda! ¿Y tú? ¿Dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo. Pero nadie lo cree. Pues yo sí lo creo. Trae las puestas mañana. Me llamo Ulises. Traigo la plata. Tenías que ponerte en la fila. Esperé toda la noche. Pues ahora tienes que esperar hasta mañana. Me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones. Van a ser 20 años que yo vivo. Date sosiego. La última vez. Ella siempre se vuelve como loca cuando está dormida. Pero nada la despierta. Fue una tormenta.
tan terrible que la lluvia vino revuelta con agua de mar. Y la casa amaneció llena de pescados y caracoles. Y tu abuelo Amadís el Grande vio una mantarraya luminosa navegando por el aire. Ven, ayúdame a cambiar la sábana. Estaba loco por verte. Todo el mundo dice que eres muy bella. Y es verdad. Pero me voy a morir. Mi mamá dice que los que mueren en el desierto no van al cielo, sino al mar. Yo no conozco el mar. Es como el desierto, pero con agua. ¿Entonces no se puede caminar? Mi papá conoció un hombre que sí podía, pero hace mucho tiempo. Si vienes mañana bien temprano, te pones en el primer lugar. Me voy con mi papá por la madrugada. ¿Y no vuelven a pasar por aquí? ¿Quién sabe cuándo? Ahora pasamos por casualidad porque nos perdimos en el camino de la frontera. Bueno, dame la plata. ¿Es la primera vez? Respira despacio. Así es siempre al principio. Después ni te das cuenta. ¿Cómo es que te llamas? Ulises. ¿Es nombre de gringo? No, de navegante. Pareces todo de oro, pero hueles a flores. Debe ser a naranjas. Andamos con muchos pájaros para despistar, pero lo que llevamos a la frontera es un contrabando de naranjas. Las naranjas no son contrabando. Estas sí. Cada una cuesta 50,000 pesos. Lo que más me gusta de ti es la seriedad con que inventas los disparates. Por estos tiempos, a principios de marzo, te trajeron a la casa. Parecías una lagartija envuelta en algodones. Y mi hijo, Amadís, tu padre, que era joven y guapo, estaba tan contento aquella tarde que mandó a buscar como 20 carretas cargadas de flores. Y llegó gritando y tirando flores por la calle. Hasta que todo el pueblo quedó dorado de flores. Como el mar. Esas flores, bendito. No pasen esta cruz. El desierto no es de nadie. Es de Dios. Y es
Estáis violando sus santas leyes con vuestro tráfico inmundo. No entiendo tus misterios, hijo. De acuerdo con el concordato, tenemos derecho a quedarnos con la niña hasta que sea mayor de edad o hasta que se case. Pero es mi nieta. Tanto peor. Ponla bajo nuestra custodia por las buenas o tendremos que recurrir a otros métodos. Está bien, Arijuna, pero tarde o temprano pasaré. Ya lo verás. Aquí se lleva uno la vida luchando más contra el desierto que contra el demonio. Vamos a ver quién se cansa primero, ellos o yo. Ellos están ahí hace 300 años y todavía aguantan. Lo que usted necesita es una persona de mucho peso que responda por usted. Alguien que garantice su moralidad y sus buenas costumbres con una carta firmada. ¿No conoce al senador Onésimo Sánchez? Soy una pobre mujer, sola, en la inmensidad del desierto. ¿Dónde vas? Para donde me lleve el viento. El mundo es grande. No tanto como tú crees. Es merecido.
¿No sabes quién soy? Lo único que sé con toda seguridad es que usted no es la Virgen de los Remedios. Todo lo contrario. Soy la dama. ¿Dama? ¿Qué dama? La de Amadís el Grande. Entonces no es de este mundo. ¿Qué quiere? Que me ayuden a rescatar a mi nieta. Nieta de Amadís el Grande, hija de nuestro hijo Amadís, que está presa en este convento. Si cree que somos capaces de atravesarnos en las cosas de Dios, usted no es quien dice que es. Ni conoció siquiera a los Amadíses. Ni tiene la más puta idea de lo que es la ciencia del contrabando. Soy feliz. ¿Qué está pasando? Se los van a casar a la fuerza, a curarlos del pecado. Voy a entrar al convento. Hijo, ¿qué vas a hacer tú en esa pachanga? Es que los padrecitos me van a hacer la primera comunión. ¿Cuánto te pagaron? 5 pesos. Yo te voy a dar 20. Pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases. ¿Y eso con quién? Con mi nieta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En
En el nombre de Dios, hija, ahora que estás casada, dinos cuál es tu voluntad libre, verdadera y definitiva. Me quiero ir, pero no me voy con él, sino con mi abuela. ¿Qué es eso? Así parecerás de veras una gran dama. Y ten mucho cuidado, porque este hombre es distinto. Con él tienes que comportarte como si fuera por amor. Sí, abuela. Estamos aquí para derrotar a la naturaleza. No seremos más los expósitos de la patria, los huérfanos de Dios en el reino de la sed y la intemperie, los exiliados en nuestra propia tierra. Seremos otros, señoras y señores. Seremos grandes y felices. ¡Aplausos! Tendremos máquinas para hacer llover a voluntad y destilaremos en nuestras casas el aceite de la felicidad que hará crecer legumbres en el caliche y colgajos de trinitarias en las ventanas. Inoxigno vinces. Así seremos, señoras y señores. Miren, así seremos. ¡Viva el senador Onésimo Sánchez! ¡Viva el senador Onésimo Sánchez! ¡Mira qué bonito! ¡Viva!
El mismo discurso. Los mismos trucos de circo. Mierda. Nosotros no comemos pajaritos de papel. Sabemos que el día en que haya árboles y flores en este cagadero de chivos, el día que haya sábalos, en vez de gusarapos en los pozos, ese día ni ustedes ni yo tenemos nada que hacer aquí. ¿Voy bien? Entonces no hay que repetirles lo que ya saben de sobra. Que mi reelección es mejor negocio para ustedes que para mí. Porque yo estoy hasta aquí de aguas podridas y sudor de indios. En cambio, ustedes viven de eso. Más tarde haremos el recorrido y nos daremos cuenta poco a poco de las necesidades de la campaña. Ahora hemos terminado, señores. No se puede arrancar. Está pintada en la pared. Carajo, las vainas que se le ocurren a Dios. ¿Qué haces aquí? Me mandó mi abuela a verlo. Entra. ¿Ya ves? Hasta la mierda vuela. Es una rosa. Sí, las he visto en retratos. Pero creía que eran azules. Rosas que fueron pompa y alegría despertando al fulgor de la mañana. En la tarde serán lástima vana durmiendo en brazos de la noche fría. ¿Me ayudas? ¿De qué signo eres? Aries. Como yo, es el signo de la soledad. Nadie nos quiere. Un candado. ¡Qué disparate! Mi abuela tiene la llave. Me dijo que le dijera que puede usted mandar buscar la llave con un propio. Y que le mande con él una carta, con su sello, escrita por usted mismo, para que nadie nos vuelva a molestar en todo el desierto. Vieja cabrona. Dime una cosa.
¿Qué has oído hablar de mí? ¿Quieres saber la verdad? ¿La pura verdad? La que tú quieras. Dicen que usted es peor que los otros, porque es distinto. ¿Qué carajo? Dile a la cabrona de tu abuela que le voy a mandar la carta. Si quiere, yo misma voy por la llave. Olvídate de la llave. Y duérmete un rato conmigo. Es bueno estar con alguien cuando uno está solo. Recuerda que seas tú o sea otro cualquiera, estarás muerto dentro de un tiempo muy breve y que poco después no quedará de ti ni siquiera el nombre. Eso lo dijo un romano que se llamaba Marco Aurelio hace 2000 años. Todo el mundo se va a morir. Pero yo primero que todo el mundo. Dentro de 6 meses y 11 días me quedaré muerto en esta misma posición. Y ahora sé que me moriré llorando de la rabia de morir sin ti. Chetkas un tún más capiéche suru tejita. Taita. Mai maka isu mak. Je que sun tún jarara oche que es pia jarara. Je sumi guacasa shipa maraja. Haré huascuaipa hay si huáspura. Ana pía. ¿Var hebe yuli et over? Ofanit pisandos. Amoy su eye que moye. No hago sin casain. Ana pía. No hago sin casanain. Mai macaín, no jose en jeikirpan. No jose en taín sinaik. Mentira. Lo que pasa es que estás mal de amor. Y los que están así no pueden comer pan. Más vale que me digas quién es. O te doy a la fuerza unos baños de purificación. Ya te dije que no es nadie. Si no me crees, pregúntaselo a mi papá. ¿A quién conocieron en el desierto? ¿A nadie? Si no me crees, pregúntaselo a Ulises. ¿Con la comitiva del senador? No, van para el mar.
Ya la jodida vieja consiguió lo que quería. Ahora su intención es pasarse para la isla de Aruba. No es tan grande como pensaba. Eréndira. No me mires. Estoy horrible. Estás toda color naranja. Mira. No, ahora no quiero que te quedes. Solo vine para mostrarte esto. Fíjate. Estas son las naranjas que llevamos a la frontera. Pero son naranjas vivas. Claro, las siembra mi papá. Con tres así le damos la vuelta al mundo. Además, yo tengo una camioneta. Y además, mira. No puedo irme antes de 10 años. Sí puedes. Esta noche, cuando la bruja se duerma, yo estaría allí fuera cantando como la lechuza. Nadie puede irse a ninguna parte sin permiso de su abuela. No hay que decirle nada. De todos modos lo sabrá. Ella sueña las cosas. Cuando empiece a soñar que te vas, ya estaremos del otro lado de la frontera. Pasaremos como los contrabandistas. Mañana veremos pasar los buques. ...58... Aquí tienes. 20 pesos la semana. Menos 8 de la comida. Menos 3 del agua. Menos 50 centavos a buena cuenta de las camisas nuevas. Son 8.50. Cuéntalos bien. Gracias, Blanca. ...250 piezas a 50 centavos... más 32 piezas a 60 centavos, correspondientes a los domingos y los feriados, o sea, un total de 146 pesos y 20 centavos. Son 182 pesos con 40 centavos. Los valses son más caros. ¿Y eso por qué? Porque son más tristes. Pues esta semana nos tocas 2 piezas alegres por cada vals que te debo y estamos en paz. ¿En qué quedamos? ¿Pagas o no pagas la cuarta parte de la música? La música no sale en los retratos. Pero despierta a la gente las ganas de tratarse. Al contrario, les recuerda a los muertos. Y luego salen en los retratos con los ojos cerrados. No seas tacaño. No es justo que esa pobre criatura lleve encima todo el peso de los gastos. De modo que pagas la parte que te corresponde o sigues solo con tu destino. No te asustes. Siempre hay lechuzas en las noches de viento. Sigo solo con mi destino. Al
fin y al cabo, lo que soy es un artista. Si quieres, quédate hasta mañana. La muerte anda suelta esta noche. Quédate, hijo, aunque sea por el cariño que te tengo. Pero no pago la música. Ah, no, entonces no. Ya ve, usted no quiere a nadie. Lárgate, malnacido. Tienes que madrugar para que me hiervas la infusión del baño antes de que llegue la gente. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, lava la muda sucia de los indios. Y así tendremos algo más que descontarlos la semana entrante. Sí, abuela. Y duerme despacio para que no te canses. Que mañana es jueves, el día más largo de la semana. Sí, abuela. Y le pone su alimento al avestruz. Sí, abuela. No se te olvide prender las velas de los amadices. Sí, abuela. Yo no sé nada. He visto nada y pago la música. Pero yo en tu lugar no me iría. Estás confundiendo la muerte con el amor. Por favor, lea. ¿Cómo carajos quiere que la lea si no sé leer? Es del senador Onésimo Sánchez. Es una carta de recomendación. Sargento de guardia, voy a un servicio. Pérez, acompáñame. Sí, comandante. Una camioneta de granja llena de pollos. Nosotros no somos chivatos, somos contrabandistas. Por lo menos tenga la vergüenza de no circular a pleno sol.
No sirve. Era de Francis Drake. Nosotras. Una carta del senador. Hace tiempo que sacó la esta y te imaginas a 50 pesos cada uno, mi negra. Yo quiero ver qué tiene de oro la siete mesina esa. Vamos. Sí, es mejor que estar aquí calentando el asiento de gratis. Ay, sí, yo ya estoy harta. Esa vieja va a saber de nosotras. Pasen a ver el triste espectáculo de la mujer que se convirtió en araña por desobedecer a sus padres. Que por solo 50 centavos se deja tocar como ustedes quieran. Para que ustedes puedan comprobar que no hay ningún truco, ningún engaño. Y contestará todas las preguntas que ustedes quieran sobre su triste condición. Pasen, damas y caballeros, vengan a ver la triste historia de la mujer araña. ¡Vengan, señoras y señores! ¡Vengan! Que por solo 50 centavos conocerán la tragedia y la desdicha. ¡Pasen, damas y caballeros! ¡Estamos a 50 un animal monstruoso! Que ustedes podrán ver en este mismo momento cómo pica mi brazo. ¡Hay 10 piquetes en este brazo! ¡Sí, eso es cierto! ¡Yo se los puedo asegurar! Pasen ustedes y podrán apreciar cómo es posible que un hombre que ha sido picado por un animal ponzoñoso se salve, no sufra daño alguno. Señoras y señores, yo tengo el antídoto contra los animales ponzoñosos. Mire, joven, aquí está, acérquese, mire, véalo, con cuidado. Aléjese porque le puede picar, con cuidado. Este animal puede matar a cualquier ser humano en 10 segundos. Observe con atención. Pero sin acercarse porque es un animal. ¡Es catromayo! ¡Es catromayo! ¡Ustedes! ¿Dónde tienen las criadillas, mamalones, eh? ¿Te permiten este abuso? ¿Y tú qué haces aquí, mamá? ¡Puta! El fabuloso murciélago sideral volará sobre nuestras cabezas y su ardiente resuello de azufre trastornará el orden de la naturaleza y los pulpos saldrán del fondo del mar
y caminarán sobre la tierra blasfemando y fornicando como los hombres. No te puedes quejar. Tienes ropas de reino, una cama de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndida? Sí, abuela. Cuando yo te falte, no quedarás a merced de los hombres, porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz. Serás una dueña señorial, una dama de alcurnia, y complacida y honrada por las más altas autoridades. Sí, abuela. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo. El prestigio de tu casa volará de boca en boca, desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda. Y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirán los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación. El agua está hirviendo. Parece espléndido. Vete a buscar agua fría. Una banda de música propia. Copas de reina. Una casa en una ciudad. ¡Erendira! Ya voy, abuela. Ulises. ¿Por qué hay un Artú? De wereldin. Deze keer zal ik je niet terughouden, maar iets wil ik je zeggen. Waar je ook heen gaat, overal zal de vloek van je vader je vallen. Independiente 08. Votos en blanco 3. San Luis Barranquilla. Conservadores 132. Liberales 60. Independiente 0. Votos en blanco 4. Guazapa. Conservadores 96. Liberales 15. Independiente 0. Votos en blanco 6. Iguazú. Conservadores 115. ¿Qué hacemos con todo esto, senador? ¿Lo quemamos? Guárdenlos por ahí. Votos en blanco. Los van a necesitar 0. Otra vez dentro de 4 años. Santa Clara. Conservadores 382. Liberales 80. Independientes 4. Votos en blanco 14. Un muerto. 5 heridos. Las elecciones transcurrieron en completa calma.
Eso fue por los tiempos en que llegó el barco griego. Era una tripulación de locos que hacían felices a las mujeres. Y no les pagaban con dinero, sino con esponjas. Unas esponjas vivas que después andaban caminando por dentro de las casas, gimiendo como enfermos de hospital y haciendo llorar a los niños para beberse las lágrimas. Entonces fue cuando llegó él. ¡Dios mío! Date quieto. Más fuerte. Siempre cuando llega a esta parte grande. Se siente en la cama, pero no despierta. Mucho más hombre que Amadís. Yo estaba esa noche cantando con los marineros y pensé que era un temblor de tierra. Todos debieron pensar así, porque huyeron dando gritos, muertos de miedo. Y solo quedó él bajo el cobertizo de Estromelias. Recuerdo como si hubiera sido ayer, que yo estaba cantando la canción que todos cantaban en aquellos tiempos. Hasta los loros en los patios cantaban. Oui, j'ai laissé là mes joues innocentes. Oui, Adam Picot, je suis de Fleury. Ahí estaba él con una guacamaya en el hombro y un trabuco para matar caníbales. Como llegó Guadalajara a las Guayanas. Yo sentí su aliento de muerte cuando se plantó enfrente de mí y me dijo: le ha dado mil veces la vuelta al mundo. Y he visto a todas las mujeres de todas las naciones. Así que tengo la autoridad para decirte que eres la más altiva y la más servicial, la más hermosa de la tierra. ¿Te atreverías a matarla? ¿Quién sabe? ¿Tú te atreverías? Yo no puedo porque es mi abuela. Por ti soy capaz de todo. Descarado. ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Vengo a pedirle perdón. Hoy es día de su cumpleaños. Un hombre que sabe hacerse perdonar tiene ganada la mitad del cielo. Siéntate. Te dejo el primer pedazo. Que es el de la felicidad. No me gusta el dulce. Que le aproveche. Estás loco de amor. Y debe ser por Eréndira. Anda, confiésamelo a mí. Como si yo fuera tu madre. Todavía, por fortuna, estás en tiempo de salvarte. El amor es una peste. Eso no lo puede decir nadie. En ese mundo no hay ningún problema grande para no ser un problema de amor.
Estupirás como un perro. Pasarás la noche entera retorciéndote en tu cama con el vientre lleno de espuma. Y cuando más deseos tengas de morir, más vivo te sentirás. Sufrirás, te dolerán las lágrimas, cuanto más feliz sea. Dar gracias a Dios de haberme encontrado para impedirte conocer semejante desgracia. Nunca tendrás con qué pagármelo. No, abuela. Ahora no. A la noche. Me volvió loca. ¡Dios mío! ¡Loca de amor! Yo ponía dos trancas en el dormitorio para que no entrara. Ponía la mesa y el tocador. Y bastaba con que él diera un golpecito con el anillo para que los parapetos se desbarataran. Las sillas se bajaban solas de la mesa. Y la mesa y el tocador se apartaban solos. Las trancas salían solas de las argollas. Yo sentía que me iba a morir, suplicando por dentro que al entrar sin entrar no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás, para no tener que matarlo. ¿De quién está hablando? De un hombre que conoció cuando era muy joven. Yo le previne, se rió. Lo volví a prevenir y volvió a reírse. Hasta que abrió los ojos aterrados diciendo: ¡Ay, reina! Y la voz no le salió por la boca, sino por la cuchillada que le di a la garganta. ¡Mierda! ¿Ella lo mató? Sí. Entonces fue cuando mi abuelo Amadís se la trajo para vivir en el desierto, para salvarla de la cárcel. Vete. Ya va a despertar. Está más viva que un elefante. No puede ser. Tenía adentro bastante veneno para matar a un millón de ratas. Lo que pasa es que tú no sirves ni para matar a nadie. Dios te salve, hija. No había dormido así desde que tenía 15 años. Tuve un hermoso sueño de amor. Dime, ¿tú lo quieres?
tápate los oídos. Parece cosa del maligno. Los pianos no estallan por casualidad. Y además anoche tuve un sueño raro. Era un pavo real en una hamaca blanca. Es un buen anuncio. Los pavos reales de los sueños son animales de larga vida. Dios te oiga, porque estamos otra vez como al principio. Tienes que empezar de nuevo a pagarme la deuda. Lo único que has conseguido es aumentarme la deuda. Ten cuidado. Ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. ¡Eréndira! ¡Eréndira! ¡Eréndira!
Iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo me podía detener. Y jamás se volvió a tener la menor noticia de mí, ni se encontró el vestigio más ínfimo de mi desgracia.